Bueno, y es que la labor social es muy importante. Hoy quiero agradecerle al patrullero Yamir Cabrera Cuenca de la compañía Antinarcóticos Regional número 2, que está aquí en la ciudad de Honda, que está aquí haciendo una importante labor, imagínense, y se ha unido a esta labor social que el canal ha emprendido para ayudar al cantante hondano Óscar Arciniegas. Sea usted patrullero que hoy le entregue, porque ya usted ha apoyado y muchas personas que le ayudan también en su labor social para la consecución del medicamento oftálmico que Sí, necesitaba usted, que tiene aquí en este señora. momento su padre. Bienvenido, señor patrullero Yamir Cabrera Cuenca, y gracias por esa labor social que usted hoy con el Canal 8 se ha unido para el señor cantante de Onda, Óscar Arciniegas. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues agradecimiento al canal por el apoyo y que me tuvieron en cuenta, ¿no? Para esta gran labor. Hoy es una oportunidad grande para nosotros poderles entregar este medicamento al señor Óscar, cantante de Onda. Y agradecerle a mi hermana Nurle y a otras personas que hicieron desde el departamento del Huila, pudieron enviarme dinero para hoy que el señor Oscar pueda tener su medicamento y siga su vida normal. A veces es importante ayudar, es importante ayudar al que lo necesita, pero más importante ayudarle a una persona que sale adelante y que día tras día nosotros como seres humanos debemos hacer sociedad. Agradecerle a todas las personas como Policía Nacional, el Canal 8 de este bello municipio por invitarme a esta gran labor y a usted, señor Oscar, que sea de su provecho, que le sirva para cada vez ver mejor y seguir viendo las maravillas de la vida. Gracias, muy amable, patrullero. Aquí recibiendo su medicamento. Usted está sin palabras, ¿verdad? De la felicidad. Gracias. Y a mi hermanita que también Le ayudó con el otro con el otro medicamento. medicamento. Dos sobrinos. Entonces, para ellos, si de pronto lo ven, Gracias. gracias también porque él me iba a colaborar ahorita, pero ya que mi sobrina y mi sobrino también estuvieron ahí pendientes y a la gente, pues, patrullero que me colaboró también a Sandrita. Muy amable, muchas Lo gracias. compró en la droguería Guali, La ¿verdad? droguería Ahí Guali. tenemos la foto que él fue y lo compró, patrullero, de Sí, verdad, qué labor. económico, muy ¿Sí? bien esto atendido. Dale gracias a ellos también. ¿Sí? Ahora sí se va a sentir bien de los ojos y va a ver Sí, las maravillas claro. de la vida, dijo patrullero que le Estos dijo son a Yamil. los que me recetó el médico, entonces no hay que colocarnos otros medicamentos que no son recetados porque de pronto nos daña la vista o se nos agrava más la lesión que tenemos en nuestra vista. ¿De qué iba a No se decir? les olvide a los compañeros de Onda que todavía estoy disponible para las serenatas al Si oye usted,310-550-9392. saque de canta, patrullero. Tengo un tema de mi autoría que se llama un pequeño trocito del tema. Encantado yo vivo porque tú estás conmigo y quiero que me escuches el romance de este amor. Te quiero tanto y vivo pensando en aquellas caricias que siempre tú me das. Nunca he soñado borrarte de mi pensamiento porque yo te llevo dentro de mi corazón. Para todos aquellos que les gusta mi música, ahí está para todos ustedes. Muy amable, muchas gracias al canal. Dios me los bendiga. ¿Cómo la vio, patrullero, con canción a bordo y todo? No, muchas Ah, lo gracias vemos y animado. el día de hoy y que Óscar. recuerde que siempre hay que ver las maravillas de la vida. Hay Gracias, muy que amables. agradecer más que Para pedir. adelante y Sí, recuerde señora. que la Policía Nacional es orgullo de los colombianos. Amén, sí, señora. Cuando vea usted a un policía de nuestro país, está viendo que que son el orgullo de nosotros Humanidad, como sí, colombianos. Y señora. tienen humanidad, Sí, señora. patrullero Yamil. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Y a usted, Sandrita, por el gran Gracias, muy compromiso que amable. tiene Perfecto, a gracias. nivel social. Gracias, aquí ya seguimos con más. Bueno, sigue usted recorriendo todos los diferentes sectores de aquí de nuestra ciudad, más que todas las instituciones educativas. ¿Cómo va todo esto, patrullero Yamir Cabrera Cuenca? Cuéntele a toda la ciudadanía cómo va todo. Bueno, pues hemos hecho un trabajo importante aquí en el municipio de Honda en articulación con
la Policía Nacional, la Policía Comunitaria, y pues hemos podido difundir a través del canal y de agradecimiento a ustedes por la gran labor que estamos haciendo, ¿no? La idea es prevenir. A veces sale más económico prevenir que el día de mañana rehabilitar a un joven o un niño. Entonces estamos en las instituciones educativas, sector de primaria, secundaria, implementando las diferentes estrategias de prevención. Inclusive esta semana se nos acerca un día muy importante para los niños, ¿no? Mañana. Que el día de mañana tenemos el día dulce, para algunas personas el día de Halloween. Nosotros como Policía Nacional pues hacemos una recomendación especial. Le hemos enseñado a los niños en el aula educativa cómo prevenir el consumo de drogas, cómo no recibir a personas extrañas, cómo no acercarse a personas desconocidas. Pero hay algo importante, Sandra, es invitar a los padres de familia que hagan un acompañamiento a sus procesos, a que no dejen los docentes solos, a que el día de mañana el padre de familia acompañe a ese niño, si va a pedir dulces, para que el padre de familia sepa qué tipo de dulces recibe su hijo. Porque en este momento es difícil entender o conocer las modalidades o estrategias que están utilizando los narcotraficantes, los expendedores de drogas para llevar a los niños. Pero recordarles que, ¿qué le llama la atención a un niño? Un dulce, un dulce, así es. Una colombina. Entonces, por medio de estos dulces, quizás aquellas personas que le están haciendo daño a la sociedad se pueden hacer cada un niño. Lo pueden drogar, lo pueden dormir, lo pueden dopar. Entonces, la invitación especial es a eso. Nosotros ya hicimos la recomendación en el colegio, ya fuimos a la educativa, ya estamos formando a los niños en este proceso, pero ellos no se forman solos. Recuerden que la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes está en los adultos, que son los padres inicialmente. Importante su presencia aquí en el municipio de Honda, porque usted está trabajando, hace parte de la compañía Antinarcóticos Regional número 2. Ustedes tienen unas zonas que es el Putumayo. ¿En qué parte del país están? Nosotros, la compañía Antinarcóticos está ubicada en Neiva, pero tenemos la cobertura en 4 departamentos, lo que es Huila, Caquetá, Tolima y Putumayo. En este momento estamos en 3 municipios del departamento del Tolima desarrollando estas mismas estrategias. Estamos en el municipio de Fresno, estamos en Mariquita y en el municipio de Cajamarca. Y pues en mi persona estoy aquí en el municipio de Honda. Entonces son 4 municipios que estamos implementando este tipo de estrategias con el fin de prevenir, aportar ese gran trabajo que hacen los docentes, aportar ese gran trabajo que viene haciendo la Policía Nacional frente a cómo prevenir delitos, a cómo prevenir riesgos, a cómo evitar que los niños, niñas y adolescentes sean abusados, sean violentados o sean de pronto, tengan un acercamiento a las drogas. Importante, vamos a tenerlo de nuevo, esperamos volverlo a invitar aquí al canal, a aprovechar su presencia en el municipio de Honda, porque es muy bonita la labor que viene realizando. Y usted, padre de familia, abra el ojo, tenga cuidado con sus hijos, el día dulce es mañana, 31 de octubre, ya está avisado. No permita que personas extrañas se le acerquen a sus hijos, ni carros extraños, ni personas que estén deambulando extrañas que usted nunca haya visto. Por favor, no dé papaya, cuide a sus hijos, evite que de pronto se le extravió un hijo o se lo roben, digámoslo así, porque puede pasar, se lo hurten, se lo lleven. Sí, hoy en día usted sabe que el tema criminal puede pasar. Hablamos nosotros de consumo de drogas, de incitar a un joven o un niño a consumo de drogas, pero también estamos viendo el tema de secuestros quizás de los niños. Hemos visto en el país el último mes caso particular de la niña que fue abusada y aquella persona que le causó daño. Entonces mire que a veces el compromiso es ese, ¿no? Mirar con quién está nuestro niño, qué está haciendo, para dónde va, con quién comparte, qué le recibe, dónde está ubicado. Y importante, padre de familia, siempre ustedes en el acompañamiento, como dicen ahí, al frente del cañón de la educación de sus hijos. La educación de los hijos, como dice el patrullero, frente al cañón, no baje la guardia, por favor, no baje la guardia. Y por supuesto, estén pendientes de sus hijos. ¿Algo más que decirle a la ciudadanía, patrullero? No, agradecerle por el gran compromiso que tienen dentro de las instituciones educativas, agradecerle a usted por la invitación y agradecerle a todas las personas que hacen posible que hoy le dimos una sonrisa a una persona, que hoy hicimos que esa persona volviera a sonreír, su vida normal,
a veces no es cantidades, es ganas de hacer las cosas, es la voluntad. Entonces la invitación es a eso, ayudar, aportar, hacer sociedad, y recuerde que la Policía Nacional siempre está para servirle a una sociedad. Voy a cerrar la entrevista con una palabra y un mensaje que me quedó muy lindo suyo, públicamente lo digo. Dijo: le entrego este medicamento para que usted mejore su vista y vea las maravillas de la vida a través de los ojos. Así es, a veces nosotros tenemos la capacidad de ver, pero no vemos las maravillas de la vida. Hay personas que no ven, pero ven todas las riquezas que tenemos en el mundo. Entonces es una persona que quizás quiere seguir viendo las maravillas que nos ha regalado Dios, y con la voluntad de ustedes, con la ayuda de ustedes y ese gran corazón que tiene la comunidad y la Policía Nacional y usted dentro del canal, seguiremos ayudando a muchas personas. Muchas gracias, gracias de nuevo, y este es un ejemplo de que nuestra Policía Nacional, estos hombres que dan su vida por la seguridad nuestra, por todo lo que hacen, también tienen un corazón grande y tienen una labor social. Felicitaciones de nuevo, patrullero Yaniel Cabrera Cuenca, compañía antinarcóticos regional número 2, porque se le ve su presencia siempre en la labor social, su trascendencia humana, y sigo diciéndolo, siga siendo un ejemplo para todos los policías de Colombia. Y recuerde, Policía Nacional, orgullo de los colombianos. Muchas gracias. Dios y Patria, muchas gracias.